Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa de La Pantalla del 7, donde emprendedores de toda la provincia presentan su idea o negocio para ser ganadores de 500.000 pesos. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde todos los emprendedores que se presentaron con su proyecto o idea de negocio ganan. Hoy vamos a volver a ver 16 emprendedores que se presentaron frente al jurado. Y aunque no son finalistas, pueden ganar 250 mil pesos para promocionar su proyecto o idea. Vos desde tu casa podés participar ingresando en www.tumejoridea.com.ar y votar por tu emprendedor favorito. Estos son algunos de los 16 emprendedores que podés votar en la web. Tengo 30 años y vengo a presentar Un Barquito Navega por el Desierto, que es un videojuego educativo. El Barquito que Navega por el Desierto es una colección de mis juegos que sirven un poco para brindar una herramienta educativa para edades tempranas de educación, ¿viste? Para brindarle al docente una herramienta un poco más orgánica y complementar lo que es tal vez la educación tradicional. Bienvenido. Bueno, contanos tu proyecto en 60 segundos. Bien. Lo que hoy estoy tratando a este programa es un videojuego que básicamente genera conciencia sobre el agua. Es una serie de minijuegos que brindan una herramienta educativa, básicamente apuntada a edades tempranas, para generar forjar unas conductas vitales sobre, por ejemplo, recursos como el aprovechamiento óptimo del agua. Todo surge a raíz de una coproducción de tres productoras de serie de televisión, una argentina, una colombiana y una brasilera. Entonces, la comunicación de esta serie, de este videojuego, básicamente, se va a apoyar en los lanzamientos y en los estrenos de las series de televisión. La aplicación está pensada y programada para chicos de 6 a 10 años. Entonces, la idea es concientizar ahí, en esa edad temprana, y tal vez cuando crezcan, moderen la industria. Obviamente, y lo van a hacer. Leonardo, gracias. Tu tiempo se ha terminado. Leandro. Bien. Sí. ¿Entendieron el proyecto? Entendieron el proyecto, me sonrieron, me felicitaron, me agradecieron. Así que... Bien, adelante. Puntos. Vamos todavía. Vamos. Suerte. Me llamo María Pía Giolo y tengo 28 años.
Vengo a presentar mi proyecto que se llama Pugna. Es un emprendimiento que comenzó hace casi 2 años. Hacemos diseño y fabricación de calzados, trabajando con algunos artistas y diseñadores mendocinos. Tenemos la característica de que hacemos calzados personalizados, es decir, que el cliente puede elegir combinación de colores, tipo de suela y así. Y bueno, queremos incorporar como material innovador el Tyvek, que es un material que se fabrica a base de fibras de polietileno y es 100% reciclable. Así que queremos la inversión para poder escalar la empresa a nivel nacional, incorporar este nuevo material y además satisfacer la demanda ya existente. ¿Esas alpargatas que tenés puestas son de tu producción? Sí. Son hermosas. Son de la primera tanda. Bueno, no me aclaraste la ventaja competitiva del material. Ah, es que ese material, al ser hecho a base de fibras de polietileno, que hay mucha gente que porque es vegano o por ese pensamiento prefiere no utilizar cuero. Entonces sería bien. Como otro muy canal. Bueno, muy bueno. María Pía, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Muy amable. ¿Cómo te fue? Bien, bastante bien. Un poco nerviosa, pero... Bien. ¿Muchas preguntas? Sí, muchas preguntas. Bien, quiere decir que les interesó el proyecto. Espero. Esperemos que sí. Bueno, ¿nerviosa ya? Ahora ya me relaja. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, vengo a presentar un complejo deportivo que se va a realizar en la ciudad de San Rafael, en un predio de 47.000 metros cuadrados. Es un lugar donde se van a combinar un montón de deportes, pero tiene algunas características particulares. Va a tener la pileta cubierta, una pista de atletismo y una pista de bicicleta. Va a haber un teatro dentro del complejo para unir la actividad deportiva con el espectáculo, el arte. ¿Cuántas hectáreas tiene el...? Vos tenés el predio. Sí, el predio es de mi propiedad, son 47.000 metros cuadrados, o sea, casi 5 hectáreas. ¿Qué inversión estás buscando? ¿Cuánta plata estás buscando para desarrollarlo? El proyecto en su totalidad es una inversión de 5 millones de pesos. Ya tengo un inversor que aportó 500.000 y se hicieron las 2 canchas de fútbol, 5. Ahora faltan que aparezcan algunos inversores para poder continuar con el proyecto. ¿Y cómo vas a monetizar esos...? O sea, obviamente eso tiene que estar monetizado para vos recuperar esa inversión. ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, esto va a funcionar como un club con asociados y calculamos que va a haber unos 2.000 socios en el club. ¿Qué formato jurídico social le vas a dar? ¿Asociación? ¿Sociedad anónima? Bueno, eso estoy asesorado con un contador, pero no hemos llegado a esas instancias. Va a tener un formato de un club. Okay. O sea, una asociación civil. Pero una asociación civil. Claro, es asociativo. ¿Cómo te fue con el jurado? Bueno, me sentí muy bien. La verdad que gente muy agradable, muy fácil para conversar con ellos, para responder sus preguntas. Me hicieron sentir cómodo. Bien. ¿Pudieron entender el proyecto? Yo creo que sí. Igual espero que también la audiencia lo haya entendido y pueda conseguir gente con ganas de invertir y con ganas de apostarle al deporte, al futuro, al arte. Soy Silvia Bove y tengo 46 años. Soy artista plástica, soy licenciada y profesora y vengo a presentar dispositivos lúdicos de estimulación artística para niños. Consiste en soñar, en hacer reír a los niños, explorar, trabajar, encastrar, enhebrar, trabajar el espacio. Son objetos blandos distribuidos en el espacio donde los chicos interactúan de manera individual o colectiva con ellos. Ahí les tiro algo para que jueguen ustedes también. Eso. Son dispositivos blandos donde la idea es que ellos puedan trabajar con la familia, con ellos mismos. Tengo una empresa de servicios y productos donde diseño y comercializo los mismos. Y más que nada ahora estoy apuntando mucho al servicio, pero mi pata débil, digamos, sería la comercialización de los productos, que es un desafío. ¿Cómo soñás que podría crecer este proyecto? A lo grande. ¿Y hasta cuánto? Me gustaría que esté en todos los jardines del país. Tal vez es muy ambicioso, pero... ¿Jugueterías, no? ¿Cadenas de juguetería? Sí, lo que pasa es que los productos son la gracia de este juego es la cantidad de módulos por repetición, básicamente. Entonces, apunta más a lo que es primera infancia, jardines, que ahora cada vez más las provincias tienen la creación de jardines, salitas de 4, y los centros de psicomotricidad son imprescindibles. Te devolvemos. Muchas gracias. Va. Gracias. Gracias. Gracias.
parece que jugamos un rato y eso estuvo bueno. Y vale, vale eso ya. Con eso estoy conforme. Bueno, muy original que lo hayas hecho jugar al jurado. Sí, sí, de eso se trata. En la vida hay que ponerle juego, alegría y nada, y lo demás que fluya. Hola, soy Gonzalo Volati, soy ingeniero en sistemas de información y estoy presentando hoy ConcaStrip. ConcaStrip es una plataforma, un marketplace, una herramienta de gestión de contenido turístico desarrollada para las agencias de viaje y turismo y las empresas, las pymes de la provincia, con la cual van a poder ofrecer todo su contenido turístico a todos los turistas. Y bueno, nuestra idea es potenciar a todo el entorno turístico, que cada parte pueda cumplir su rol de la mejor manera y generar un negocio brindándole un servicio a las empresas y a las agencias de viaje para que puedan llegar con un mejor producto y mayor cantidad, diversidad y calidad de productos a nuestros turistas. Además que estas actividades van a poder ser adquiridas en cualquiera de los hoteles. En los casos que no sean personas conocedoras de los medios de comunicación como son ahora, podemos ofrecer un gestor de productos turísticos que va a ser el encargado de mantener y gestionar la demanda dentro del sitio para esa empresa. Y va a ser una conversación directa también con el cliente en el caso de que la empresa no pueda atenderlo en ese momento. Acabo de entender mejor. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Felicitaciones. Hasta luego. Bastantes nervios, es la primera vez en televisión, así que costó un poco explayarme, pero creo que se entiende un poco la idea. Es un modelo de negocio grande y complicado, pero creo que las bases quedaron para que el jurado pueda tomar una buena decisión. En el próximo bloque seguimos conociendo emprendedores. Vos podés votar tu proyecto o idea favorita en www.tumejoridea.com.ar. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. Mendoza Emprende te invita al segundo Congreso Provincial de Emprendedores. El miércoles 26 de septiembre, charla en vivo de Sergio Cachito Vigil. Y un cierre para no parar de cantar con Agapornis. Segundo Congreso Provincial de Emprendedores. Miércoles 26 de septiembre. No te lo podés perder. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronoto. A nuestra página www.tumejoridea.com.ar, conocer todos los proyectos presentados a lo largo de este segundo ciclo y quizás sumarte y apoyarlos también. Segundo bloque de Tu Mejor Idea. Ahora los domingos 19:45, acá en la pantalla del 7. Hoy estamos repasando todos los proyectos que ya podés votar. Y hasta el 30 de septiembre en www.tumejoridea.com.ar. El más votado gana 250.000 pesos en publicidad para su proyecto o idea de negocio. Estos son algunos de los emprendedores que pasaron por el programa. Mi nombre es María Lozani. Yo vengo a presentar el proyecto de Baibache. Es un proyecto de material asfáltico en frío, modificado con caucho y plástico reciclado. Si me gano los 500.000 pesos, estaríamos colocando un galpón y oficinas. Esto es un material muy difícil de alcanzar para las personas actualmente. De salir a buscar este material implica comprar en toneladas, y comprar en toneladas es muy caro y no se justifica
por un bache muy chiquito. Después nos dimos cuenta que había muchas alternativas de polímeros para agregar al producto y uno de esos polímeros era el caucho y el plástico. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no ayudar también al medio ambiente? ¿Las instrucciones a la persona, cómo manipularlo, si tiene que usar algún tipo de...? Sí, es así de sencillo. Limpiar la superficie, colocar by bache, distribuir y compactas con un pisón o con el mismo vehículo. Uh-huh. Ese es el eslogan, limpiar, tapar, compactar y listo. Actualmente lo distribuimos en bolsas de 20 y de 30 kilos que ayudan a transportar de manera mucho más fácil y a la vez de almacenar y guardar. ¿Cuál es la diferencia en costo? ¿El tuyo es más barato, hablaste en tu presentación, o es sí, más caro? Sí, la verdad que no solamente que es más barato, sino que tiene mejores condiciones a la hora de aplicarlo. Es fácil de distribuir y de compactar, eso es muy bueno, y tiene ya ligantes, tiene pega mucho mejor que con el que tienen las municipalidades. ¿Es compatible con el asfalto que vos tenés que reparar? Es ¿queda como una mancha negra o no? O se hace igual que el asfalto que está como... La ciudad de Luisiana en Estados Unidos resolvió el problema que tenía de los baches con este tipo de sistemas. Gracias, felicitaciones. Mariano, felicitaciones. La verdad que me hicieron preguntas concisas. Muchos están enfocados con el tema del costo. La verdad que ellos están metidos con el tema del costo y la solución que yo le doy es bastante, bastante interesante. Mi nombre es Pablo Echevarría, soy ingeniero químico y nuestro proyecto es un equipo para hacer tratamiento de agua de ducha y de lavatorios en edificios de propiedad horizontal. El agua tratada que sale de estos equipos se puede reutilizar para los inodoros y para riego. Todos sabemos que el agua es un recurso muy limitado que tenemos que cuidar. Lo que muchos no saben es que el 60% del agua que se consume en una casa se consume entre la ducha y los lavatorios. Nuestro proyecto consiste en un equipo que se instala en edificios para tratar ese agua y dejarla apta para su reutilización en inodoros y en el riego. De esa manera, atacamos tres problemas que se da con el agua en las ciudades. Reducimos en un 40% la cantidad de agua potable que consume ese edificio. Además, reducimos en un 60% la cantidad de agua que se vuelca a la cloaca, que en muchas ciudades están colapsadas. Y por último, proveemos de agua de riego para el arbolado público que antes se perdía. Nosotros necesitamos dinero para armar un prototipo flexible para ponerlo a prueba en condiciones reales. La cantidad de agua que nosotros utilizamos en una casa, o sea, en nuestra vida por día, es del orden de los 250 litros por día por persona. De eso, el 60% es solamente ducha y lavatorio. Y de hecho, solamente la ducha son 100 litros de agua por día si nos bañamos en 5 minutos. Por otro lado, sí hay incentivos desde las municipalidades. La Municipalidad de Hoy Cruz es una de las pioneras. Son incentivos que buscan que los emprendimientos inmobiliarios introduzcan equipos que aporten a la sustentabilidad ambiental. Mi nombre es Abel Martín, mi proyecto es el Rappi Queso, que consiste básicamente en un queso de un diámetro ideal para acompañar las pizzas. Es una idea, mi mejor idea, que gracias al programa lo he convertido en un proyecto para poderlo presentar. Hace práctico y fácil la aplicación del queso. Es como, para que la gente se dé una idea, es como una pascualina, como una masa pascualina, pero de queso. Para colocar directamente arriba de la pizza y se expande solito. No es necesario ni cortar, ni agarrar con el tenedor, nada. La fortaleza que me parece que son la más adecuada. La primera es que es un producto que para mí no va a demorar mucho en hacerse aliado de todas las cocinas, porque está asociado a un producto de consumo masivo como es la pizza, que es una comida rápida, fácil, que nos saca de un parapuro a todos y bueno, en todos los hogares se consume. La Rappi Queso, que es mi producto, es un queso de una única aplicación que viene a resolver el problema, bueno, de cuánto queso comprar, cuánto queso ponerlo, cómo cortarlo. Es ponerlo de una sola aplicación y bueno, y queda exactamente puesto sin necesidad de andar cortando ni mucho menos. Y otra fortaleza que tiene, bueno, es que es un producto que es altamente vendible, con mucha posibilidad de proyección, porque se puede hacer de diferentes sabores, roquefort, de provolone, se puede complementar con jamón, bueno. Es una experiencia diferente,
No pensé que me iba a poner nervioso, pero bueno, pasó. Pero bueno, bien, la experiencia es única y la guardaremos. Mi nombre es Damián Angelini, tengo 33 años, me dedico soy CEO más que nada de la empresa que estamos llevando a cabo, de Greenbox Ya. El proyecto consiste en una plataforma online que se dedica a la distribución, que nos dedicamos a la distribución de productos saludables, naturales y frescos a familias y empresas. ¿Cómo funciona? Muy fácil, ingresas a la plataforma greenboxya.com. Y de esa manera, bueno, vos accedes a los productos, los agregás al carrito, coordinamos la entrega, te lo llevamos a la puerta de tu casa sin cargo. Operamos en todo Mendoza y el envío es, la forma de pago es en efectivo y con tarjeta. La idea de Greenbox Ya, más que nada, es generar el consumo de los productos naturales, frescos y saludables a todas las a todos los clientes, ya sean mayoristas o minoristas, y de esa manera generar una responsabilidad social corporativa, ayudando a personas que obtengan trabajo y fomentando el uso ecológico de los productos que usamos. Nos viene bien el premio de los 500.000, impulsaríamos más puestos de trabajo, implementaríamos el uso ecológico del packaging. Y el millón que necesitamos, 600.000, es para generar muchos más, replicarnos a través de las distintas regiones del país, pero eso vendría siendo como más a futuro. Pero en principio, básicamente necesitamos ese dinero como para impulsarnos acá, hacernos fuertes en Mendoza. Mi nombre es Débora Aragonés, tengo 46 años. Y junto con Mario, mi esposo, hemos creado este proyecto que se llama Guía Hogar, que es un sitio web que tiene dos pilares fundamentales. Uno es el impulsar el trabajo independiente para jóvenes, mujeres emprendedoras y personas con capacidades diferentes. Y el otro pilar es que los profesionales que ingresen a nuestro hogar puedan ser asegurados y calificados por los mismos usuarios que los contraten, logrando una calificación y una valoración en los profesionales con un ranking y una garantía y seguridad de los profesionales que entran a nuestro hogar. Se les da un espacio para que ellos puedan difundir y darse a conocer de forma gratuita. Pueden cargar sus datos personales, la descripción de las tareas que realizan, cargar fotos y videos. Y lo que más hace importante esta página web y el motivo principal es que los profesionales que ingresen a nuestro hogar pueden ser asegurados con un simple clic desde la página web y ser calificados y validados con estrellas de 1 a 5, logrando así un ranking de profesionales destacados y una base de datos que va a ser muy segura, confiable y gratuita para los mendocinos. La idea es que con el tiempo y con la calificación que van a ser los mismos usuarios de los servicios, se va a ir generando este ranking de profesionales. La idea es llegar a tener una base de datos confiable. Hola, soy Marcelo Lombino, psicólogo, carpintero, tengo 34 años y una hija de 4 años y medio, mi compañera en el proyecto. Vengo a presentar esta empresa Ecobarrica y sobre todo participar para la inclusión de personas en situación de discapacidad al proyecto. Nuestro elemento de trabajo es la barrica, la tomamos de las bodegas y la trabajamos para la guarda de vinos o para la producción de artesanías, para acciones comerciales. En el caso que sea para la guarda de vino, es un proceso de lavado con hidrolavador. El proceso es caro en maquinaria, pero simple. Este tipo de vino representa el 80% de la producción de vino de la provincia y estos vinos pueden competir a nivel mundial. El proceso es simple, por lo tanto, el objetivo social es que incluir a la persona en situación de discapacidad. Ellos pueden hacer esta tarea, pueden ser un eslabón en esta tarea. Y así como fue un espacio terapéutico para mí, me gustaría que fuera para ellos. Y también disminuimos el impacto ecológico. La barrica que ya nos sirve para la producción
¿sí? Y que es altamente contaminante por todo lo que le queda adentro, que no sirve para la guarda de vino, se utiliza para la artesanía. Nosotros nos sentamos con los chefs, ¿sí?, de los restaurantes, de las bodegas, con las mismas bodegas que quieren ambientar los espacios de degustación, o algún cliente particular que quiere reacondicionar su casa, y Ecobarrica tiene que ver con rediseñar. Eco es ambientar. Adaptamos la barrica a la idea, al sueño, a la emoción que quiere transmitir el cliente. En el próximo bloque, los últimos emprendedores que tienen la posibilidad, a través de tu voto, de ganar 250 mil pesos para promocionar su proyecto o idea de negocio. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. Mendoza Emprende te invita al segundo Congreso Provincial de Emprendedores. El miércoles 26 de septiembre, charla en vivo de Sergio Cachito Vigil. Y un cierre para no parar de cantar con Agapornis. Segundo Congreso Provincial de Emprendedores. Miércoles 26 de septiembre. No te lo podés perder. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronoto. Ingresando en www.tumejoridea.com.ar podés conocer todos los emprendedores que pasaron por el programa y votar a tu favorito. Estos son algunos de ellos. Mi nombre es Carolina Rosales, tengo 38 años, soy sommelier y tengo un emprendimiento de sal con especias y vino alta gama. Estoy aquí porque quiero contar dos secretos. En primer lugar, cómo cocinar gourmet de lunes a lunes. Y en segundo lugar, cómo reducir el consumo de la sal de todas las comidas, ya que se puede prevenir el problema de hipertensión que tanto hay problema hoy en día. El secreto es uno solo: condimentar las comidas comiendo sal. Es una línea a base de sal del distrito Newell, especias seleccionadas y vino alta gama de los pequeños productores de Mendoza. Existen tres sabores: chimichurri, cabernet, curry torrontés y provenzal bonarda. Se puede condimentar todo tipo de comidas y la meta es llegar a todos los hogares de la Argentina para que puedan cocinar de una manera práctica y saludable. Y si un turista no sabe qué sabor tiene Mendoza, tiene que probar Mendozal. ¡Qué lindo! Sodio tiene tanto la sal marina como la sal común. Bien. Lo que tiene esta sal como secreto es que tiene muchísimo sabor. Todo el sabor del vino, que por eso busco que sea alta gama, mucho color, mucho aroma, mucho sabor, las especias ni hablar, más justamente la sal, es que no hay forma de que la gente no se acostumbre a poner menos. Si simplemente tenés el frasquito de sal que sacaron en todos los restaurantes porque la gente se excede y vuelve a echar y vuelve Bien. A echar, es porque siempre le falta sabor. En el caso de Mendozal, si te excedes, se pasa de sabor y la comida te queda Pero mal. Pero es por los condimentos que Por tiene. Todos los condimentos y el vino, es que logra un sabor gourmet, que es el otro tip perfecto que tiene, de que si te haces un arroz o una sopa, no es el simple arroz ni la simple sopa. Qué bueno, es un lunes, te preparas una sopa, sobre todo ahora en invierno, y le pones curry torrontés. Perfecto. Te quedas espectacular. Se han terminado tus 180 segundos.
Inarri Portela, tengo 33 años recién cumplidos. Soy casada y tengo una bebé de un mes. Y bueno, vivo en Maipú, soy odontóloga. Este es un proyecto de un spa orgánico. Bien. Es un local de venta de productos para el cuidado personal. Uh-huh. Y además brinda los servicios de tratamientos. Me parece muy bueno, muy original y muy innovador para y digamos que incentiva a todos los emprendedores a seguir con esto. Bienvenida, Celina. ¿Qué tal? Mucho gusto. A partir de ahora tenés 60 segundos para presentarnos tu proyecto. Bien. Bueno, mi proyecto es Bowe, una empresa de cosmética orgánica que se basa en la apuesta de un local de venta de productos y de tratamientos, un spa de tratamientos orgánicos. Donde todas las mujeres que elijan un tratamiento de belleza puedan hacerlo con estos productos que no son nocivos para la salud. Entonces, de este modo van a estar cuidando su salud. Son productos que no dañan el medio ambiente y que aparte son de un valor más económico. En un principio, la idea del spa es usar productos de marcas nacionales, incluso internacionales, pero de otros proveedores. Pero nuestra idea a futuro es tener una fábrica propia donde podamos generar puestos de trabajo y a su vez podamos disminuir los costos del proyecto, los costos para nuestros clientes y bueno, y es brindarles al cliente un todo, digamos, donde ellos se sientan contenidos en un spa que sea totalmente natural. Está eso de usar productos que sean autóctonos de Mendoza y que le puedan dar un nivel tan importante como productos como el que tienen y una calidad tan buena como el que tienen productos de venta comercial que son mucho más caros. Bueno, me fue re bien, o sea, me sentí muy cómoda y pude explicar bien lo que es mi idea de negocio. Así que bueno, ahora hay que esperar, pero bien. Somos Silverside Cycles. Nuestro proyecto se trata de recuperar bicicletas que encontramos en las chacaritas y en diferentes lugares tiradas. Lo que queremos hacer es recuperarlas y volver a darles una oportunidad. Empezamos haciéndonos bicis para nosotros, una para él, una para mí, las vieron algunos amigos, nos pidieron, yo quiero una para mi novia, y se empezó a hacer una bola en la que dijimos, bueno, por ahí podemos ver si esto lo llevamos a otro nivel y lo empezamos a comercializar. Por el momento ofrecemos todo a través de plataformas de redes sociales. Hacemos publicidad a través de redes sociales. Es más que nada eso y mucho boca en boca también. Por ahí hay clientes que nos traen otros clientes, pero mayormente el tema de redes sociales. Los productos los hacemos con material recuperado, cuadros de bicicletas y otros accesorios y los combinamos con componentes modernos para crear un producto único que tenga confiabilidad, estilo y que sea lo más ágil y útil posible para el ciclismo urbano. Tenemos tres modelos que están diferenciados por sus componentes y no deja de tener el sentido de ser una bicicleta única. Nuestros clientes pueden elegir el cuadro, qué tipo de cuadro, los colores, los accesorios que quieren incorporar y le damos forma a esa bicicleta. ¡Excelente! Nosotros conseguimos cuadros de chacaritas, ferias, bicicleterías antiguas que tienen stock relegado, combinándolo con los componentes nuevos, ¿sí? Estamos siempre en la búsqueda, hay muchos recolectores urbanos que vienen a nosotros, ¿sí? Y la idea es poder también brindarles, por ahí o junto con alguna municipalidad o algún tipo de lugar, tener un centro de canje donde ellos puedan llevarlo, porque no es lo mismo el valor que le van a dar en una chacarita por ese cuadro que el que le podemos dar nosotros, que es mucho mayor. We'll be right back.
emprendimiento se basa en construir domos geodésicos y somes. Este emprendimiento empezó hace 3 años y medio aproximadamente. Mi motivo inicial fue un sueño que tuve de construirme mi casa, mi propia casa, y la quise hacer redonda. Entonces, cuando vi lo que era un domo geodésico, ahí entendí el sueño y bueno, me volqué hacia este emprendimiento para cumplirlo y para servir a quien también tenga el mismo sueño, deseo, así, o anhelo de tener su casa y que sea de una forma redondeada o esférica. El proyecto abarca varias estructuras que hoy por hoy se encuentra en un desarrollo parcial de la obra. Y bueno, el SOME también nos muestra esto, una conjunción entre reciclar los materiales que tenemos, poder hacer una casa que sea muy bonita, que esté equilibrada y que podamos reutilizar los materiales dándole un correcto uso que asegure que la vivienda cumpla su función. Aproximadamente sale la construcción de este tipo de vivienda. ¿Están aprobadas o el sistema es antisísmico? Y la tercera pregunta es, ¿cómo pensás de alguna manera comercializarlas? Mira, yo creo que va a estar alrededor, o sea, entre 10.000 pesos, 12.000 pesos el metro cuadrado. A optimizar. Es una vivienda que sí está aprobada. Por lo menos en el municipio de Maipú está aprobado como una estructura cualquiera y por supuesto que tiene cálculos de ingeniería, o sea, como cualquier vivienda, solamente que la forma es diferente, los materiales son los mismos. ¿Y es antisísmica? Sí, sí, sí. Bien. Es muy antisísmica porque es esférica. Uh-huh. La esfera es la forma que distribuye más uniformemente cualquier forma fuerza. Aplicada. Cualquier uh-huh. fuerza aplicada. Uh-huh. Mi nombre es Gabriel Vivanco, estoy a cargo del desarrollo de Bodega Kelevi, en donde desarrollamos bebidas de vanguardia. Donde Bloom Bay es la propuesta más floral entre copas. Todo tiene un origen, por lo cual es importante destacar que provengo de familia apicultores. Mis abuelos son floricultores y yo me formé como ingeniero agrónomo, en donde me he ido desarrollando a lo largo de más de una década en bodegas de acá y en otros continentes. Eso me da la posibilidad de entender comercialmente y la producción de bebidas de diferentes regiones. Por otra parte, nos sentimos orgullosos de ser el proyecto incubado por la Universidad Nacional de Cuyo, universidad con avales también en la Universidad Nacional de Udine, Italia y Universidad de Brasil. Y por otra parte, avales académicos comerciales en algunos de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Ahora presentamos Bloom como propuesta de diversificación. El que está en tu mesa es que creemos que va a realmente generar una disrupción en el mercado, siendo que, hablando de otras bebidas, tenemos el mercado de las cervezas artesanales, las cuales realmente han hecho un gran boom en el mercado en los últimos años, en lo cual proponemos a Bloom como propuesta, que es esa. ¿Y esta, perdón, y esta qué precio tiene? Precio para el consumidor final, sí. 340 pesos. 340. Lo cual entendemos que no es una propuesta realmente fuera de serie, sino que es algo entendible, considerado, y también vale la pena destacar que en cada botella de Bloom Bay hay más de 200.000 flores. Muy pronto, el 7 de octubre, conoceremos quién se lleva el medio millón de pesos. Yo me despido, recordá que tu mejor idea tiene espacio también en Radio Newell todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de nuestra compañera Ana Clara Pronoto. ¿Tu mejor idea? ¿Y por dónde? Por aquí, por la pantalla del 7. ¡Chao! Hoy volvimos a ver a los 16 emprendedores que, aunque no fueron elegidos para participar de la gran final, también pueden ganar con tu voto.
Te esperamos el próximo domingo a partir de las 19:45, acá, en el 7.